pesar de las malas previsiones meteorológicas para este segundo domingo de marzo, la lluvia se disipó con la llegada del domingo y este 13 de marzo se convirtió en una jornada excelente para disfrutar de la marcha de senderismo en Bilvestre. Más de 300 personas no quisieron faltar a la cita más popular de cuantas se celebran para recorrer el Parque Natural Arribes del Duero, convocatoria que este año era especial tras el parón provocado por la pandemia y que impedía la celebración de esta marcha senderista el año pasado. Y como recompensa a esa fidelidad, el consistorio bilbaíno premió a los participantes de esta edición, primero con un recorrido espectacular y después con el sorteo de 50 paseos en barco por el Duero con salida en el muelle de la Barca. Tras la entrega a todos los participantes de una mochila como obsequio conmemorativo de esta edición, pasadas las 11 de la mañana tenía lugar la salida desde el Rollo de Justicia dirección a la Ermita de la Virgen del Castillo, junto a la cual existe un impresionante mirador. Desde ahí comenzaba el descenso para llegar a la Garbancera, donde los caminantes tomarían el sendero GR14. A su derecha podrían observar las buitreras de la Gargantina y al llegar al paraje de San Gregorio descubrirían los primeros vestigios de una antigua entrada que les conduciría hasta el alto del Arroyo La Reina. En el vasito Las Viñas pudieron observar un abrevadero restaurado y allí tomarían una serpenteante senda que les llevaría hasta Valdobarco, justo en el límite entre los términos de Bilvestre y Saucelle. Desde este punto se dirigían a la Barca, lugar en el que les aguardaba una suculenta comida. Productos del cerdo a la brasa, choricillos, panceta y costilla con patatas asadas, queso, pan, agua, vino y naranjas de Bilvestre, café, aguardiente y rosquilla, un completo menú para reponer fuerzas tras la larga caminata. El final a la jornada lo pondría una actuación de folclore en el frontón de pelota, que en esta ocasión corría a cargo del grupo Arraigo. Finalizada la marcha, el alcalde de Bilvestre, Juan Ángel Borjón, se mostraba muy satisfecho y calificaba esta 26ª edición de un gran éxito, pues a pesar de la amenaza de lluvia, finalmente se quedó un buen día y los asistentes pudieron disfrutar de Bilvestre y de las Arribes. Asimismo, el regidor destacaba la figura de los colaboradores como verdaderos artífices de la marcha, porque si no fuera por ellos, que lo hacen todos sin ánimo de lucro, la realización de esta actividad no sería posible, señalaba. Por ello, agradecía expresamente a los guías y a todos aquellos que han participado en la elaboración y reparto de la comida su disposición y colaboración desinteresada. Por otro lado, Juan Ángel Gorjón aprovechaba la oportunidad para destacar la marcha de senderismo a Ribes del Duero como una excelente herramienta para promocionar Bilvestre en el ámbito turístico, localidad que cuenta con importantes recursos como los viajes en barco por el Duero, alojamientos rurales, restaurantes y hasta una fábrica de queso de oveja artesanal, a lo que suma un bello paisaje.
tu mano.